Durante el día, nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente puede que esté en otro lugar. Así que cuando hacemos sonar la campana, traemos nuestra mente a casa, a nuestro cuerpo. Detenemos el pensamiento y el habla, solo nos enfocamos en respirar conscientemente. La campana de conciencia es muy importante porque nos ayuda a traer a nuestra mente donde está nuestro cuerpo. Cuando mente y cuerpo están ahí, tú estás ahí verdaderamente. Estás verdaderamente vivo. El amor tiene el verdadero poder para sanar, para nutrir, para transformar el sufrimiento. Realmente pienso que cuando se ama a una persona siempre nos gustaría ofrecerle lo mejor que tenemos. Siempre lo mejor, lo más precioso y valioso que podemos dar. Y eso tan precioso y valioso de lo que todos disponemos es nuestra presencia. El hecho de estar ahí es el acto más grande de amor. En la tradición budista, cuando comienzas a inhalar conscientemente, usando tu cuerpo, traes tu mente a casa. Y una vez que la mente y el cuerpo se unen, podrás alcanzar la plenitud del aquí y ahora. Estarás plenamente ahí. En nuestra cotidianidad, nuestro cuerpo siempre está ahí, pero nuestra mente está en otro lugar, ya sea en el pasado o en el futuro. Nuestra respiración funciona como un puente que une la mente y el cuerpo. Sé de la historia de un chico de 11 años, el cual era muy infeliz porque su padre no estaba presente con él. Su padre es un hombre de negocios muy rico, exitoso, el cual no tenía tiempo para sí mismo, para su esposa o para su hijo. Y cierto día le dijo al niño, «Hijo, mañana será tu cumpleaños, ¿cierto? ¿Quieres que te compre algo?» El niño no supo cómo contestar. No necesitaba nada. Su padre podía comprarle cualquier cosa que quisiera. Pero en realidad el niño no necesitaba nada material. Solo quería una cosa, la presencia de su padre. De vez en cuando su padre estaba en casa físicamente, pero su mente no estaba allí. Por lo que el niño tenía la impresión de que en realidad no tenía un padre. Después de reflexionar, el niño le contesta a su padre, «Papá, lo que quiero es a ti». Si tan solo el padre conociera la práctica de la respiración consciente, tendría la herramienta para estar ahí presente con su hijo. Nuestra presencia puede tener una calidad aún mejor, superior, sentirse fresco, libre, sólido, sentirse feliz. Quizás puedas meditar mientras caminas, es decir, caminar conscientemente. Mientras inhalas, das un paso o dos, y te vuelves consciente de los pasos que das. Te vuelves consciente. Estás tocando la vida en el momento presente a través de tus pies y también tu respiración. Solo un pequeño paso puede traer tu mente a casa, en el aquí y el ahora. Hay muchas maneras de practicarlo y establecerse en el aquí y el ahora. Puedes inhalar conscientemente y mirar una flor. Tienes la oportunidad de entrar en contacto con ella de una forma mucho más profunda. Somos conscientes que la flor está ahí. El estar conscientes es el tipo de energía que nos permite saber qué hay ahí. Saber qué está sucediendo en el aquí y el ahora. Una vez que inicias la práctica del mindfulness, el objetivo de tu atención es tu inhalación, la cual sucede siempre en el momento presente. Cuando inhalas, usas la energía del mindfulness. Puedes reconocer las flores como algo existente, tocarlas, y si tu atención y concentración es lo suficientemente fuerte, puedes entrar dentro de esa flor, lo cual es una maravilla que pertenece al reino de Dios o a la tierra pura de un Buda. Cuando entras en contacto con la flor, entras en contacto con el reino de Dios. Entras en contacto con Dios, pues Dios está siempre con su reino. Y Él siempre está en el aquí y el ahora. No necesitas ir a buscarlo en el futuro o en otro lugar. No tienes que morir para poder ir al reino de Dios. En verdad, solo necesitas estar vivo, muy vivo, para poder lograrlo. Y estar vivo significa estar plenamente presente en el aquí y el ahora. Solo necesitas inhalar conscientemente y en cuestión de 2 o 3 segundos, podrás ser capaz de sentir el reino de Dios. El reino de Dios siempre está aquí para nosotros. Una vez logremos la capacidad de ser conscientes, descubriremos ese reino dentro de nosotros, siempre en el aquí y el ahora. La respiración consciente es uno de los ejercicios recomendados por el Buda en uno de sus sutras. Inhalo, soy consciente de mi cuerpo. Tener conciencia de nuestro cuerpo es saber que está ahí, presente. Y puede que descubras que tu cuerpo también pertenece al reino de Dios. Tu cuerpo, de la misma forma que la flor, es una maravilla que pertenece al reino de Dios, el cual podemos tocar también con nuestro cuerpo. La práctica del mindfulness, que se puede traducir como atención plena, es la capacidad humana básica de poder estar presente y de recordarnos estar en el presente, es decir, constantemente volver al aquí y a la hora. Esta práctica nos ayuda a mantenernos frescos, a cultivar más paz, más solidez. El sonido de la campana nos ayuda a volver a nosotros mismos. La manera de hacerlo es siguiendo nuestra respiración.
Tras oír el sonido de la campana, disfrutamos de nuestra inspiración y expiración 3 veces. Después, disfrutamos inspirando y expirando 9 veces. Durante ese tiempo, la paz está en ti. La paz está en casa. Existe una práctica para niños llamada meditación de las 4 piedritas. Comenzamos tomando la primera piedra y la contemplamos. Esta primera piedra representa una flor. No tiene la palabra flor escrita en ella, pero para nosotros representa una flor. La colocamos en la palma de la mano izquierda y decimos, esta piedra representa una flor. Y esta la colocamos sobre la mano derecha y comenzamos la práctica. Inspiro, me veo a mí mismo como una flor. Expiro, me siento fresco. Una flor siempre está fresca, relajada, tranquila, contenta, está bien. En este ejercicio traemos de nuevo frescura a nosotros. Necesitamos estar frescos para ser felices y para ser felices a la gente que queremos. Hagámoslo ahora. Inspiro. Me siento como una flor. Expiro. Me siento fresco. Inspiro. Me siento como una flor. Expiro. Me siento fresco. Inspiro. Me siento como una flor. Expiro. Me siento fresco. Ahora, tomas tu piedra de frescura. Le sonríes y le das gracias. El ser humano es como un tipo de flor. Y si no sabes cuidarla, entonces perderemos nuestra frescura y no tendremos mucho que ofrecerle a quienes amamos. Por lo que practicar la respiración consciente o caminar consciente puede ayudarnos a restaurar nuestra frescura, revitalizar nuestra flor y así poder liberarnos de nuestras preocupaciones, rabias o miedos. Los niños siempre lo hacen así. Inhalo. Me siento como una flor. No es necesario que imagines que eres una flor. Porque el cuerpo humano, el ser humano es muy hermoso, como una flor real. Mira a los niños, mira sus rostros, sus pequeñas manos, sus pequeños pies. Son verdaderas flores, inocentes y llenas de frescura. En verdad es hermoso cuando un niño duerme, y aún es más hermoso cuando un niño está despierto y jugando. Nacemos como flores y siempre es posible para nosotros preservar esta frescura, esa vitalidad, esa belleza. Sigamos con la segunda piedra. Mírala. Representa una montaña. Fresco como una flor, sólido como una montaña. Para ser felices tenemos que ser lo suficientemente sólidos y estables. Mira esa piedra que representa la montaña. La colocas en la palma de tu mano izquierda y luego colocas tu mano izquierda sobre la derecha. Hagámoslo ahora. Inspiro. Me siento como una montaña. Expiro. Me siento sólido. Inspiro. Me siento como una montaña. Expiro. Me siento sólido. Inspiro. Me siento como una montaña. Expiro. Me siento sólido. Ahora deja la segunda piedra a tu izquierda. Una montaña representa estabilidad y solidez. Una persona no llega a ser feliz a menos que tenga alguna estabilidad y la práctica de la respiración consciente, el reposo consciente o caminar consciente siempre puede ayudarnos a cultivar mucha más estabilidad y solidez. Estabilidad y solidez es algo muy valioso que podemos ofrecer a quienes amamos. Si eres inestable, si no tienes la suficiente solidez, la felicidad nos será esquiva y las personas a quienes amamos sufrirán también debido a ello. Ahora, seguimos con la tercera piedra. La miras y le dices, agua tranquila. A veces podemos ver en un lago cómo el agua está tranquila, quieta. La superficie del lago puede reflejar perfectamente el cielo, las nubes, las montañas, los árboles. Incluso puedes hacer una foto de todo esto reflejado en el lago. Cuando el agua no está calma,
la foto del reflejo no se puede hacer. Pero cuando está calmado, reflejas las cosas tal y como son. No las estropeas, no hay interpretaciones equivocadas. Así que sujeta la piedra en tu mano, inspira y te dices a ti mismo, agua tranquila, estoy perfectamente calmado. Expira. Reflejo las cosas tal y como son. No estropeo la percepción de las cosas. Hagámoslo ahora. Inspiro. Me veo a mí mismo como agua tranquila. Expiro. Reflejo las cosas exactamente como son. Inspiro. Me veo a mí mismo como agua tranquila. Expiro. Reflejo las cosas exactamente como son. Inspiro. Me veo a mí mismo como agua tranquila. Expiro. Reflejo las cosas exactamente como son. Cuando estamos tranquilos, no somos víctimas de percepciones equivocadas. No somos víctimas del enojo o el miedo porque estamos lo suficientemente en paz. No imaginamos ni sobrepensamos cosas. Así que a practicarlo mientras trabajamos o caminamos. De esa forma podremos cultivar mucha paz, calma y tranquilidad. Una persona que no está en paz consigo misma le será difícil alcanzar la felicidad. Cuando logramos estar en paz con nosotros mismos, tendremos algo valioso para ofrecer a quienes amamos. Ahora llegamos a la última piedra. La última piedra representa espacio, libertad. Inspiro, me veo como espacio. Expiro, me siento libre. Una persona sin libertad no puede ser feliz. Cuando amamos a alguien, deberíamos aprender a ofrecerle libertad. Libertad interior y libertad a su alrededor. Si no tienes espacio en tu corazón, si no tienes espacio a tu alrededor, si tenemos tantas preocupaciones, miedos y enojo, no conseguiremos ser felices ni ofrecer felicidad a los otros. Y es por eso que esta práctica puede traer más espacio a nuestro corazón y a nuestro alrededor. Hagámoslo ahora. Inspiro. Me veo como espacio. Expiro. Me siento libre. Inspiro. Me veo como espacio. Expiro. Me siento libre. Inspiro. Me veo como espacio. Expiro. Me siento libre. Inspiro. Me veo como espacio. Y expiro. Me siento libre. Amar significa ofrecer espacio. Si no tenemos suficiente espacio, ¿cómo podremos ofrecérselo a nuestros seres queridos? Es por eso que la práctica de la atención plena, sea mediante la respiración, estar en movimiento, trabajando o incluso comiendo, nos puede ayudar a cultivar esos preciosos tesoros, frescura, estabilidad, paz y libertad. Ahora recogemos las cuatro piedras y las guardamos en el bolsillo. Ahora respiramos 9 veces. Habrá mucha frescura, mucha paz, mucha libertad y mucha alegría. Cuando miras a tu ser amado y le dices, cariño, estoy aquí para ti.
Ese es un gran regalo. Ese es un gran regalo, pues tu presencia contiene frescura, estabilidad, libertad y paz. Esa presencia generada por la práctica de la atención plena en la respiración o en el caminar es para nosotros primero y luego para nuestros seres queridos. Tenemos que estar verdaderamente presentes, ya que el amor debe manifestarse primero en nosotros. Si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, de cuidarnos, no tendremos la capacidad de amar a otra persona y cuidar bien de ella. Es por eso que amarse a uno mismo es la piedra angular para amar a otra persona. Hay ciertas prácticas que todos podemos hacer para cuidar bien de uno mismo, y así poder cuidar bien a otra persona o al mundo. El Buda propone muchas prácticas sencillas, como en la primera práctica de la respiración consciente. Al inhalar, sé que estoy inhalando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Reconoces tu proceso de respiración y te apoyas en ella. Y debido a que tu mente está enfocada en tu respiración, te liberas de todo lo demás, eres verdaderamente libre. Es un ejercicio sencillo con grandes efectos. Te libera con solo 3 o 4 segundos de inhalación. No tardes meses o años para conseguir esa liberación de conseguir ese efecto. Una vez que comienzas la práctica, lograrás esa liberación en pocos minutos. Si prestas atención únicamente a tu inhalación, entonces puedes liberarte del pasado y del futuro. El proceso de sanación comenzará de inmediato. El segundo ejercicio de respiración consciente es al inhalar. Yo sigo mi inhalación desde el principio hasta el final. La sigo durante cada segundo. Tu inhalación puede durar 3, 4 o 5 segundos. Alcanzas hasta estar totalmente concentrado en tu inhalación. La disfrutas, pues es algo agradable. No sufres mientras lo haces. Si experimentas sufrimiento durante la práctica, entonces no lo estás haciendo de la manera correcta. Si en la vida ya hay suficiente sufrimiento, ¿por qué practicarías para sufrir más? Entonces, sea en la práctica de la respiración consciente, caminar consciente, trabajar consciente o descansar consciente, debes hacerlo de la forma que más te dé placer y felicidad. La práctica es placentera, debería ser placentera. Una vez que la energía concentrada durante la atención plena es lo suficientemente poderosa, siempre lograrás una realización. Esa realización puede liberarte de tus aflicciones como el miedo, enojo, celos, desesperación, etc. Hay 3 tipos de energía que pueden ser liberados durante la práctica de la atención plena. La primera energía es la misma atención plena que nos permite sentirnos vivos y volvernos presentes en el aquí y el ahora durante nuestra vida. Hacernos conscientes de lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. La segunda energía es la concentración. Cuando estamos muy conscientes de algo, estamos naturalmente concentrados en algo. Si estamos conscientes de nuestra inhalación, estaremos concentrados en ella. Ese es el significado del segundo ejercicio de respiración. Inhalando, yo sigo mi inhalación de principio a fin. Entonces, la atención plena se vuelve poderosa debido a la concentración que nace de la práctica misma. Cuando la atención plena y la concentración trabajan juntas, cuando son lo suficientemente poderosas, siempre obtendrás la tercera energía, la energía de la realización. La realización en este caso no viene del pensamiento sino de la atención plena, y durante el tiempo de la práctica de ambas, atención plena y concentración, no tendrás nada que pensar, somos capaces de parar el pensamiento compulsivo totalmente. La realización tiene como resultado el no pensar. Cuando inhalamos conscientemente y concentrados, podremos descubrir muchas cosas, podremos sentir el hecho de estar vivos. Muchas personas saben que están vivas, sabes que están ahí pero no están vivos, y esto es debido a que no desarrollan la atención plena. Hay un ejercicio sencillo, inhalamos, yo me siento vivo. Es una verdad que si alguien no está vivo es porque ya no puede inhalar. Inhalando conscientemente logras la realización de que estás vivo. Y descubrirlo es lo más maravilloso que te puede ocurrir. Es un milagro. Es de hecho el más grande de los milagros. Y llegar a esa realización solo puede tomarme 2 o 3 segundos de inhalación. Y entonces llegas a tocar ese milagro de la vida. Y cuando exhalas puedes celebrar el hecho de estar vivo. Así que la felicidad es posible. La alegría es posible con solo una inhalación y una exhalación. Te nutre y te sana. Inhalando conscientemente te ayuda a tocar muchas de las condiciones de la felicidad y el poder de sanar y nutrir en nosotros y a nuestro alrededor.
Supongamos que inhalamos y nos volvemos conscientes de nuestro corazón. Inhalo, soy consciente de mi corazón. Así generas la energía de la atención plena y la usas para reconocer la presencia del corazón. De alguna manera abrazamos nuestro corazón con la energía de la atención plena. Así puedes descubrir el hecho de que el corazón aún funciona normalmente. Eso ya es una realización y es maravilloso tener un corazón que aún funcione bien. Muchos pueden tener ese deseo de tener un corazón normal, que aún funcione bien. Entonces abrázalo con la energía de la atención plena. Inhalando y teniendo nuestro corazón como objeto de nuestra atención plena y concentración, podemos sentirnos agradecidos con ese órgano. Y esa es una de las condiciones de la felicidad que podemos lograr. Cuando el Buda enseña la práctica de la atención plena sobre el cuerpo, él nos aconseja entrar en contacto con todas las partes del cuerpo, sonreír y reconocer cada una de esas partes. Hay un ejercicio de una total y profunda relajación que trataremos hoy. Nos acostamos y comenzamos a respirar, inhalar y exhalar conscientemente reconociendo cada parte de nuestro cuerpo. Es como hacer un escaneo en nuestro cuerpo, pero no con rayos X, sino con la energía de la atención plena. Ahora, reconoce tus ojos. Inhala. Soy consciente de mis ojos. Exhala. Yo sonrío a mis ojos. Reconoce la presencia de tus ojos y podrás tener la realización de que tus ojos aún están en buena condición. Puedo ver un paraíso de formas y colores. Solo necesitas abrir tus ojos para poder contemplar ese paraíso de colores y formas, lo cual es otra condición de felicidad. Y así vamos pasando por cada parte del cuerpo, reconociendo cada parte al inhalar. Y cuando llegamos a alguna parte donde experimentamos dolor, es bueno detenerse allí por más tiempo y abrazar con ternura, amor y compasión esa parte del cuerpo que experimenta dolor o que no está funcionando bien. La práctica de ser consciente del cuerpo puede ayudar a sanar alguna condición. Aún así, puedes continuar tomando tus medicinas, pero solo tú puedes relajar tu cuerpo y abrazar con amor esa parte del cuerpo a través de la atención plena. Es una práctica que puede acelerar la sanación. El tercer ejercicio, inhalo, soy consciente de mi cuerpo, es parte de ese ejercicio. Y el cuarto ejercicio es, inhalo, yo libero todas las tensiones de mi cuerpo. El cuerpo tiene el poder de sanarse a sí mismo, pero solo si le permitimos hacerlo. Cuando un animal en el bosque es herido, el animal sabe qué hacer. Busca un lugar tranquilo y se acuesta. El animal sabe que descansar es la única manera de sanar. El animal no piensa en buscar alimento o correr detrás de otro animal. Simplemente sabe que lo mejor es simplemente descansar, porque el cuerpo tiene la tendencia natural, el poder natural de sanarse a sí mismo. Nosotros, los seres humanos, alguna vez tuvimos ese tipo de sabiduría, muy profundamente arraigada en nuestro ser. Pero actualmente hemos perdido la capacidad de descansar. Hemos obligado a nuestro cuerpo a trabajar demasiado duro. Hemos acumulado muchas tensiones, logrando así que nuestro cuerpo pierda la capacidad para sanarse. Entonces, el cuarto ejercicio de la atención plena es muy útil. Nos ayuda a ser conscientes de nuestro cuerpo, y nuestra mente regresa a nuestro cuerpo otra vez. Nos ayuda a liberar las tensiones para que así, nuestro cuerpo pueda recuperar su capacidad natural de sanar por sí solo. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: La ley del karma, historia budista para entender el karma y el dharma. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.